Hola, gente. No. No, mi gente, estamos en la casita de don Jaime, aquí en Ciales, como pueden observar. Esta reja de naturaleza. Aquí tenemos a mi perrito Snow, gorda, disfrutando del lugar. Esto está lindo, esto está hermoso aquí. Vamos a bajar al río para que vean el río. Me traje la cañita, vamos a ver si pescamos algo. Vente, gorda. Ahora los perritos se han portado bien. Importante, pensé que se iban a ir a correr, pero hasta ahora estamos bien. Pueden ver, no hay nada alrededor. Eso es naturaleza solamente. Ahí está molesta, o tranquilo. Tiene su propio río, su propia charca. Por aquí, mami. Ahora los perritos me están haciendo caso. Esta es la casita de aquí de abajo. De la parte de abajo. Completamente solar. Equipada. Con luz solar. Y tiene un bench. Como una banquita. Para pasar el día. Está chévere. Chévere, chévere, chévere. Por aquí está. Pasillo por el río. Ahora está todo bien. Listo aquí. Está hondito. Haremos un ratito.
los gandules. Ya he hecho un montón de gandules. Bueno, mi gente, nos quedamos sin gas. Estaba haciendo el arroz mamposteado de gandules. Me quedé sin gas, así que gracias a Dios, ¿verdad? Que traje una estufita aparte. Aquí los perritos disfrutando el lugar. Bienvenido al paraíso. Mampoteo de gandules con churrasco. Cafecito, don. Había homemade, strawberry y raspberry. Pero gente, esto fue un invento que hice para lograr obtener el agua limpia. En el hospedaje que me estoy quedando, pues el agua es de manantial y está saliendo marrón. Y yo no traje agua, no traje botellitas de agua. Café. Pues para no lastimar la bolsa, dice por gotereo. Aquí va por gravedad, poquito a poco, un sorbetito, y él va, mira, goteando. Mientras yo duermo,
va filtrando. Una maquinita ahí. Yo siempre ando con un mini soyer, con un filtro de agua. Por si se acaba el agua. ¿Ves? Y me, por lo menos hasta ahora no ha funcionado. Voy a tener uno siempre en el bulto. Que necesitarlo después. Este es mi invento. Yo siempre tengo soguita. Ahora le echo un filtro de agua en su bultito. Por si algo pasa. Como a mí hoy. Que se me acabó el agua. Y pude resolver. Y no tengo que salir a comprar agua. Así que nos vemos después. Casi el fuego no se ve, pero a mí el café me gusta con coffee cream. Salud a ustedes. Y buen provecho porque estoy desayunando. Yo con esta vista. Tu vista linda, ¿verdad? Good morning, people. Buen día, mi gente. Diablo. ¿Qué hora fue esto? Una rama más grande me raja la cabeza. Ay, fíjate. Ayer la pasamos bien. Estuvimos hasta la 1 de la mañana. Por la tarde hace calor, pero hoy por la mañana un frío pelo. Estamos en Seattle. Otro día más. Oye, ya por la mañana, 10 de la mañana. Voy a hacer el desayuno ahorita. Unos panquecitos con huevo frito, bacon y unas tostadas de queso papa. Hasta ahora lo que he pescado es una chopita nada más. Ahorita nos metemos al río. Los perritos siguen disfrutando. Hasta ahora ayer le hizo calor, pero como a las 3 o 4 hacía mucho calor. Pero como hay río, pues uno se refresca. Se mete a nadar y se le va. Por la noche estaba 72, 71. Más o menos. Más o menos. Y no fue tan caluroso porque tiene abanico. Si no tiene aire, pero el abanico no necesita aire. Hacía bastante frío. Seguir descansando y pasándola bien. Hasta ahora los perros se han portado súper bien. Y me impresiona, es la segunda vez que salimos con los dos juntos. Con los dos juntos, eso hay que correr. Pero hasta ahora no, se han portado bien, fíjate.
¿Qué actividad? Qué rey lo que es la naturaleza, ¿verdad? Mi gente, hay que cuidarla, respetarla y amarla. Y esto es lo que le vamos a dar a nuestros hijos. Futuras generaciones. Papi, no, que te caes. Vamos a probar aquí. Muchos pececitos, muchos camaroncitos. Como mi abuelo le decía, guábara. A las 5 y 27 de la mañana, ya tú sabes, sacando a los bebés el pipi, porque si no, la neblina por allá era. El desayuno, ¿para qué? Rico, homie, y tostada de queso. Último chapuzón, el último chapuzón. Así que hasta la próxima. Recuerda, sal, explora y aventúrate. Good morning, people. Buen día, mi gente.